club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Then you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop up on the man on the jukebox, and then we start a dance. Got me feeling like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body, yeah. I'm in love with your body. I'm in love with your body, yeah, yeah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love. Salir puede no ser la mejor idea para encontrar el amor, así que mejor me quedo con mis amigos tomando algo hasta que salga el sol. Entonces te acercas a mí diciendo cómo estás, pues ahora ya mucho mejor. Me agarras bien de la mano, dedos al piano, mientras que canto esta canción. Sabes que quiero tu amor, un amor que yo siento dentro de mí. Sígueme, sígueme, sí, me vuelvo loco yo sin ti. Ya di que no hablemos más, agárrate más fuerte, pégate a mí. Sígueme, sígueme, sí, sígueme, sígueme, sí. Me enamoraste tan solo tú, como un imán en la multitud. Me llevas hasta tus labios tú, me tienes loco y lo sabes. Tu cuerpo es tu gran virtud, una silueta contra luz. Cada paso que tú das un nuevo sur. Me enamoraste tan solo tú. 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 Cada paso que tú das un nuevo sur. Me enamoraste tan solo. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you, baby. Although my heart is falling too, I'm in love with your body, hey baby. Oh, it smell like you. Me enamoraste tan solo tú. I'm in love with your body, yeah. I'm in love with your body. Me enamoras, me enamoras, me enamoras, solo tú. Every little discovering something brand new. I'm in love with your body too, and the shape of you. Thanks for watching. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla nuevamente en otro directo aquí en Spreaker. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, vuestro linuxero más marchoso. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal andan? ¿Qué tal están por ahí? Ya veo que ha llegado gente al chat. Vamos a abrir por aquí la aplicación de Spreaker Studio. Está con nosotros el amigo Superlativo, que ha hecho pole. Buenas noches, Superlativo. Un placer, un encantado de verte al otro lado de los beats. Y gracias, gracias por venir, como cantaba Lina Morgan. Al ritmo de la noche. Y el amigo Fernando, que también nunca falla. Iba a decir otra cosa, que se me traba la lengua a veces. El amigo Fernando... por Murcia, si no me recuerdo, Superlativo por Barcelona, Y Fernando, buenas noches para ti. Buenas noches, ya que estás por ahí por Murcia. Aunque eres andaluz de nacimiento, tú también siempre estás por ahí. Así que muchas gracias, Fernando. Y un placer, como siempre. Buenas noches, Tomás del Valle Palacios, desde Aguascalientes, México lindo. Madre mía, qué nombre más bonito. Aguascalientes, ¿eh? Sobre todo para en invierno. Buenas noches, Tomás. Un placer encontrarte al otro lado. Un placer siempre tener a los amigos latinoamericanos que siempre me han acompañado. Desde que empecé en esto me han apoyado mucho también. Así que eso es siempre de agradecer. Bueno, siempre hay trolls aquí y allí en todos los lados, pero eso es lo de menos. Ahora no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Un saludo, un abrazo para todos los latinos, mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, hondureños, etcétera, 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 porque no me sé de memoria todos los países, ¿no? Hombre, también se hace presente el amigo JLX desde Cuba. Cuba querida, Cuba libre. Un saludo, JLX. También eres un viejo conocido. Así que muchas gracias por estar al otro lado. Un abrazo muy fuerte para Cuba, para los cubanos, para las cubanas primero, por supuesto. Y muchas gracias, como decía antes, siempre a los latinos ahí presentes, apoyando Salmorejo Geek. Nico Herrera también desde Chile se hace presente, los chilenos ahí presentes. Así que, ¿qué decir? Que siempre he tenido mucho más público de Latinoamérica, tal vez porque sois más que aquí de España. Y en casa de Herrero, cuchillo de palo o cuchara de palo, pero bueno, en España también muy buena gente. Como Fernando, como Superlativo, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para todos. Así están las cosas, marzo 2017, escuchando, mientras que me organizo. Estamos escuchando una lista de reproducción en soundcloud.com del DJ Naxi, lo mejor del 2016. Canciones de toda la vida, canciones de dance, remezcladas por este auténtico monstruo de las platinas, como es Naxi, creo que se pronuncia, ¿no? Riff of the Night, Ritmo de la Noche, ¿os acordáis de esta canción? Pues este hombre le ha dado vuelta y la ha hecho maravillosa. Seguimos con otra hermosísima canción. He cortado un poco de golpe porque la segunda canción que tenía en la lista de reproducción no me gustaba tanto, ¿no? Y digo, ¿para qué vamos a sufrir? Hacerla sufrir aquí a los compañeros. Comento, estoy saliendo desde mi pequeñita y adorable mesa de mezclas, una Yamaha AG03. Hablando a través de un micrófono de Audio Técnica, una ATR 2100. Gangsta's Paradise, ¿os acordáis de aquella canción de Julio? Gangsta's Paradise de los años 90. Pues también se ha atrevido con ella este DJ. Es cierto que se ven pocos linuseros que hagan esto, ¿eh? Me decían el otro día Me gusta tus vídeos porque lo haces tipo radio, los vídeos de YouTube. Tipo radio, sí. Hablas, pones música de fondo, subes, bajas, etcétera, etcétera. Digo, bueno, no sé qué eso... Bueno, no sé que fuera tipo radio, ¿no? Yo los he hecho así siempre. Incluso mis podcasts también los suelo hacer así, pues es porque me sale así, no es porque lo haya estudiado para hacerlos de esa manera. Es decir, que yo no guionizo nada, de hecho no tengo nada delante, en la mesa, solo tengo el monitor y el micro. No tengo ni un mísero apunte, así están las cosas del mes de febrero. Sí me hice un pequeño apunte, pero hoy, como ha sido de sorpresa, pues hoy no me he hecho ningún tipo de apunte, así que vamos a ir improvisando sobre la marcha. Y bueno, me decían que le gustaban mis vídeos porque hacía video review de distribución en Linux tipo radio, y la verdad es que sí, es que se ve cosas muy buenas, con mucha formalidad, de una manera seria, de una manera profesional. Y no sé, yo no me veo en ese estilo, ¿no? Entonces, a mí también leer se me nota un montón cuando estoy leyendo, es decir, se me nota de seguida y me equivoco de seguida porque me pongo nervioso. Entonces, yo no sirvo para leer un guión, ¿no? Entonces, por eso hago lo que hago y cómo lo hago. Y bueno, pues me salen así. Yo creo que tiene su puntito también, ¿no? Tienes que hacerlo de manera que tú te sientas cómodo, de manera que a ti te guste y de manera que tú sepas, ¿no? Mejor o peor. Luego ya, al que le guste que lo escuche, al que le guste que lo vea, y al que no le guste, pues que no lo escuche y que no lo vea. Esto es como la de distribución en Linux, que hay muchísimas. Si no te gusta una, te vas a otra. Y si no te gusta otra, pues te vas a la de enfrente. En definitiva, no se trata de tener mejor, ni se trata de tener peor voz. Cada uno tenemos la nuestra. A casi nadie le gusta su propia voz. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, nos monitorizamos, nos escuchamos raros, ¿no? Este soy yo. Tengo voz un poco rara, ¿no? Del Pato Donald, tengo un voz un poco, no sé. A mí, pues, me siento raro hasta que me he ido acostumbrando de monitorizarme una otra vez al grabarme. Pero que los grandes de esto del podcasting y los grandes de la radio dicen que no se trata de que tengas más o menos calidad en la voz, etcétera, ¿no? Sino que debes hacer lo que a ti te gusta, como te gusta, y bueno, ya el producto que lo escuche quien quiera, y quien no quiera, pues que no lo escuche. Y en haciéndolo como a ti te gusta, de la mejor manera posible y a tu estilo, y como sabes, pues no hay ningún tipo de novedad en ese aspecto. Bueno, hoy podía hablar de mis redes sociales. Concretamente, me salí de GNU Social, me salí de su nodo en España de Twitter.es. Google Plus lo tengo también un poco abandonado. Y sobre Google Plus, o Google Plus, como dice mi amigo Gonzalo de Uruguay, pues hay mucha tela que cortar, ¿no? Es una red que Google intentó comerse a Facebook con Google Plus y no lo consiguió, y ha fracasado, si no es estrepitosamente, pero sí ha fracasado bastante. Y bueno, en general, en las redes sociales, en los blogs también hay otro tema que hay que tratar. Lo voy apuntando porque si no se me olvida. Esperaros que coja papel y lápiz, que esto tiene miga. sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, I'm you onesie, onesie, onesie. Lonely, he can make me IRA, IRA, IRA. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Just la love, entre toutes tes belles paroles. Je laisse les mythos sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler. Qué maravilla escuchar una canción en francés, ¿no? Normalmente solemos escuchar la música en inglés y también... Ahora con el tema de reggaetón mucho en español, pero en francés se escucha muy poca música, al menos aquí en España, no sé en otros países. Y la verdad es que es un lenguaje bastante bonito para hablarlo, para cantarlo, sobre todo para enamorar y para insultar también es bastante bonito. Yo en mis tiempos de EGB, Educación General Básica, cuando éramos pequeños, cuando era niño, en la escuela, en los estudios primarios, estudiaba francés, luego lo cambiaron al inglés. Pero en mis tiempos estudiábamos francés, sí, decir algunas frasecitas sueltas, algunas palabritas sueltas, parlez-vous français, oui, je parle très bien, etc. Y bueno, ahora se estudia inglés. Pero yo sí escucho de vez en cuando alguna cancioncita suelta en francés y deberíamos escuchar más canciones en francés, ¿verdad? Perdóname que voy a ir por un vasito de agua que se me ha olvidado. Y ya estoy de vuelta por aquí con mi pequeñito vasito de agua preparado para mojarme la boca, la garganta, los labios, para poder hablar de manera más o menos correcta, digo más o menos correcta porque ya sabéis cómo hablo, pero bueno, como he dicho antes, cada uno tenemos nuestra forma de hablar y de expresarnos. Había una noticia, no sé si la habéis leído, en los medios españoles respecto a un niño de 10 años que ha escrito una carta demoledora, un niño que hace un poco tartamudo y bueno, y se ríen de él, sufre acoso en el colegio, etcétera. Lo que pasa cuando un niño es diferente a los demás niños, pues que los otros niños pues se burlan de él, lo marginan, incluso lo insultan, etcétera. Y el niño pues ha dado una lección, ha escrito una carta tremenda demoledora que tendríamos que aprender mucho del niño. Y bueno, diciendo que es diferente, que le gusta como es él, como tartamudea, etcétera. Yo también cuando me pongo nervioso tengo un pequeño tic que tartamudeo. Hombre, salvando las distancias, las diferencias, me puedo poner un poco en su lugar y etcétera. Y quien más y quien menos, quien hemos sido un poquito diferentes, hemos sufrido este tipo de mal rollo, ¿no? Por así llamarlo. De pequeños, de grande también. Hay de todo, pero de grande más o menos te puedes defender, pero los niños son bastante crueles y quien haya sufrido acoso escolar lo sabrá. Mark Barr, un saludo. Primera vez que me escuchas en directo, pues aquí estoy. Muchas gracias por presentarte. Opusman, Agua, Onch Rock. Un saludo, Opus. Bienvenido a este directo de Así están las cosas de marzo 2017, aquí en Salmorejo Geek en directo en Spreaker. Hoy va a tocar un poco dance. El anterior directo fue pop rock de los años 90-80. Hoy va a tocar un poco dance y música electrónica. Bueno, al lío, vamos al tema. Bueno, me he salido de GNU Social y preguntaréis por qué. Bueno, porque hay muchas cosas que no me gustan de GNU Social. La considero una red muy politizada. Twitter también está politizada, por supuesto. Pero es distinto, no sé. Yo cuando entraba en GNU Social era como una eterna guerra contra el mundo, todos contra todos, o ellos contra todos. Y había una especie de... no sé, como si fuéramos... la resistencia, todos con John Connor luchando contra los Terminator, contra las máquinas, que son las grandes corporaciones, etcétera. Y bueno, y entre nosotros también, por ejemplo, yo subía un audio o enlazaba, dejaba el enlace a mis podcasts en iVoox, en YouTube. O dejaba un enlace a mi podcast en Spreaker y ya me saltaban. ¿Por qué lo subes en MP3? ¿Por qué lo subes en YouTube? ¿Por qué no lo subes en la plataforma libre esta? ¿Por qué no lo subes en la otra, formato libre el otro? Y entonces... soy Marcelo. Hola, Marcelo. Opusman es Marcelo. Dice que me escucha siempre. Su segunda casa es Salmorejo Geek. Antes... Yoyo308, es cierto, tuve un blog, tuve una página web, yoyo308.com, cuando estaba con One y la cancelé, la suprimí. Y ahora soy Salmorejo Geek. Un saludo, Marcelo. Gracias por estar al otro lado. Bueno, decía que yo cada vez que subía algo o linkeaba algo a GNU Social, pues siempre me saltaban. Y entonces... oye, pues yo vengo aquí a opinar, o vengo a comentar, o vengo a parlamentar, o a dejar un enlace, pero no me vengas ahí con el cuento de siempre y a sentirte superior a mí porque tú cuelgas cosas en Media Globing y las subes en OGG y yo las subo en YouTube y las subo en MP3. Yo subo donde tengo la gente, yo subo donde me escuchan, donde tengo los contactos. Y yo si en otros sitios no tengo a nadie. Entonces, si yo subo un post en GNU Social o en Media Globing o en cualquier otro sitio de estos, pues hay eco. No me escucha nadie, no sé. Yo tengo una pequeña comunidad, pequeñita, pero es ahí donde me escuchan. Entonces yo donde tengo el ambiente creado. También me echaron en cara porque en MP3, porque es el estándar, simplemente no es porque sea abierto, cerrado, de izquierda, de derecha, de centro, blanco ni negro, simplemente porque es el estándar, porque yo cojo un pendrive, lo lleno de música MP3, lo enchufo en mi coche en la radio y escucho música. Pero sin embargo en OGG no, porque mi reproductor del coche que viene con el coche no reproduce OGG o no reproduce otro tipo. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es el estándar. Y yo para 20, 30, 40, 50 canciones que meto un pendrive, pues no voy a comprar una radio nueva al coche, ¿no? ¿Qué querés que os diga? Y yo simplemente hago eso porque es el estándar y simplemente ya está. Porque se escucha, porque funciona. Es que no encuentro otra, no tengo otra explicación. Y entonces, cada vez que entraba a GNU Social, como que se me perseguía. Y como que ya me tiraban. Y digo, mira, yo no tengo por qué aguantar esto, la verdad. A mí me dejáis tranquilo, yo vengo aquí a pasar un rato y no tengo la necesidad de aguantar tus libanes, por así decirlo, ¿no? Y ya está, no me caliento la cabeza. Aquí os quedáis, simplemente si no hay respeto, si no hay pues un saber estar, una educación, pues yo no estoy aquí. Porque Twitter también está politizado, por supuesto. Y Twitter ya sabemos que no es libre, que no es un descentralizado como esta GNU Social, pero... donde yo me muevo, pues hay respeto. En Twitter hay de todo, ¿eh? Ojo, no nos engañemos. En Twitter hay acoso. En Twitter hay amenazas. En Twitter hay mucha cosa mala y también mucha cosa buena. Pero donde yo me muevo, pues sí hay educación, sí hay respeto. Y nadie me ha dicho nada porque esto, porque lo otro, pues entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo simplemente voy donde se me respeta y donde yo me tratan como yo trato, con respeto y con educación, que eso es lo que necesitamos todos y lo que pedimos todos cuando llegamos a un sitio, ¿no? Y ahora viene el caso de Google Plus. ¿Qué pasa con Google Plus? ¿Qué pasa con Google Plus? Esta red social de Google que nos metió, que yo fui uno de los primeros que se apuntó a Google Plus cuando estaba todavía en pruebas, no sé si en alfa o en beta, no sé cuándo entré, pero fui de los primeros. Y bueno, yo he estado, lo reconozco, he estado enganchado a Google Plus. Es más, tuve un crecimiento enorme en Google Plus, contactos a miles, cada vez que ponía un post se hacía más uno, al máximo, se compartía al máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo atrás, sobre todo se ha acentuado en mí cuando me pasé de Android a iOS, empecé a postear menos en Google Plus. Como dije en el directo anterior, quizás sea porque no está tan integrado Google Plus en iOS como está en Android, ¿no? Pero en este sentido del uso de Google Plus como red social, yo estaba muy activo y yo comentaba muchísimo, porque algo de lo que se están convirtiendo estas redes sociales es simplemente para ir a dejar el enlace y te vas y ya está. Publiques algo en tu blog, ves allí, dejas la cagada, como digo yo, dejas el enlace, el link, haces tu correspondiente spam y te vas y ya está, y no interactuar, no hay interacción entre usuarios, ni un hola, un buenos días, cómo estás, cómo te va, cómo están los niños, etcétera, ¿no? Cómo te va Ubuntu, etcétera. Pero que ya no se da en Google Plus. Yo tenía días que no podía acudir al teléfono móvil, porque era notificación tras notificación, pim pam, pim pam, pim pam, un no parar, tremendo. Entonces llegó el boom de las comunidades en Google Plus, maravillosas, ojo, una comunidad de Google Plus para Ubuntu, una para Debian, una para Fedora, una para tu blog, una para tu grupo de música, lo que quieras. Y en ese sentido las comunidades de Google Plus son bastante organizadas y mucho mejor que Facebook, mucho mejor. Por supuesto, en Twitter no se puede hacer eso, impensable. Llegaron a suplantar a los foros, por lo menos en mi círculo. Las comunidades de Google Plus llegaron a suplantar a los foros. Y fijaros que los foros de toda la vida, pues algo muy ordenado, algo bastante formal, bastante serio. Pero la comunidad de Google Plus alterna categorías, que prácticamente nadie respetaba, todo el mundo posteaba donde le parecía, pero bueno. Y al principio, con la novedad, todo el mundo se apuntaba, todo el mundo posteaba, pero han ido cayendo y prácticamente muertas. Yo tenía la comunidad de Kilarradio, la he eliminado, comunidad de Puto Loco Linux, privada también, no recuerdo si al final la puse pública, la he eliminado. Tuve algunas cuantas anteriores, también la he eliminado. Estoy apuntado a muchas otras que me he salido. ¿Por qué? Porque han muerto. Las comunidades de Google Plus han muerto. Solamente sirven hoy en día para dejar tu enlace a tu blog o a tu noticia interesante. Yo he visto un post en OMG Ubuntu, he visto un post, no sé, en Muy Linux, vengo, lo dejo, me voy, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Y antes pues, una comunidad se usaban, como su propio nombre indica, comunidad. Tú llegabas allí al hilo correspondiente a la categoría de saludos o la categoría de bienvenidos, decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y te respondía la gente, pues bueno, aquí estamos. Pero eso se ha perdido totalmente, se ha perdido. Es algo, cuando yo empecé en Twitter, hace también muchos años, no recuerdo si para el 2010 o antes o el 2011, también era lo mismo. Todo el mundo dejaba solamente su enlace y se iba. Y yo decía, bueno, pero aquí no hay, no sé, no hay una interacción, no hay... no me gusta solamente esto para dejar enlaces. Para eso ya tengo el canal de Telegram, que es para eso, y ya está, pero que no sé, que Google Plus ya ha perdido ese plus de que tenía esa red social que la hacía diferente, distinta, y todos los intentos que está haciendo Google por revitalizarla, creo que van a fracasar. Nos metieron a la fuerza las ¿cómo se llaman? Las colecciones, que yo nunca las he usado ni las he entendido. Y ahora cuando entrabas, de hecho todavía cuando sigues entrando a Google Plus, lo primero que te sale en portada es las colecciones, que yo las odio, realmente nunca las he usado. Y se están cargando Google Plus ellos mismos. No sé, si algo funciona, en mi modo de ver las cosas, si hay una red social que funciona de esta manera, ¿por qué tienes que cambiarla? ¿Por qué tienes que tocarla? ¿Por qué tienes que hacerle esto y lo otro? No sé. Si esto va de fábula así como va, estamos encantados y posteamos 300 mensajes al día o 300 mensajes a la hora, por ejemplo. Y claro, como ahora Instagram hace esto, Facebook hace esto, Twitter hace esto, yo tengo que hacer otra cosa para no quedarme atrás. Pues si Instagram la caga, si WhatsApp la caga y la recaga, y Facebook es una mierda, porque es una mierda pinchando un palo, por así decirlo, pues entonces ya está. Pues no sé. Bueno, tenemos nuevos invitados. Eduardo Collado, hombre, me suenas de ahí del grupo podcast grande. Eduardo Collado, buenas noches, un placer. Una pregunta me dice, a ver qué opino. ¿Ves a Telegram como una red social? En mi caso únicamente paso más rato en Telegram que en redes sociales, excepto Twitter. Pues sí, Eduardo, ya creo que lo hablamos en un podcast anterior, mis compañeros y yo. Telegram hoy por hoy es una red social prácticamente. El tema era ese, que Telegram se ha cargado Google+. Telegram, con sus grupos participativos y con sus canales de información como si fuera un RSS, Telegram se ha cargado, al menos en mi caso, y en de mis círculos, se ha cargado a Google+. Yo ya tengo Google+ como algo presencial, que voy a dejar también el post de vez en cuando. He eliminado todas mis comunidades, todas mis comunidades. Solamente he dejado la de Salmorejo Geek, la del micromundo Salmorejo Geek, porque también tiene su página en Facebook, el cual odio, detesto Facebook, apesta Facebook, pero lo tengo porque hay que tener el blog en una página de Facebook, simplemente por eso. Pero solamente entro cuando publico un nuevo artículo, dejo el post del blog y ya está. Y en mi caso Telegram ha sido la culpable de que ya remate Google+. Y cuando entro a Google+, sigo viendo a la gente que veía hace años, pero no sé, ya no la veo como antes. Zico, que bueno, Eduardo, terminando contigo, sí, hoy por hoy prácticamente para mí Telegram es lo máximo. Es una red social con vida propia, canales, grupos, supergrupos, bots, etc. Telegram es una maravilla. Tu propia nube, que eso a mí me encanta. Y Twitter. Y ahora sí estoy más activo en Twitter que antes, porque antes Google Plus me comía más que Twitter, y ahora Twitter lo uso mucho más que Google Plus. Junto a Telegram prácticamente son las dos únicas redes sociales con las que me he quedado. El amigo Zico dice que echa de menos aquellos foros donde tanto se aprendía. Google Plus era bueno, pero llegó muy tarde y copiando lo peor de las demás. Ahí tienes razón, amigo Zico. Yo he sido carne de foro. Empecé en el 2004, llegué a ser administrador de foros, moderador en foros, creando mis propios foros en la plataforma gratuita Foro Activo. Hice, yo qué sé, 10, 12, 15 foros y murieron todos. Hice intentos por revivirlos, incluso promocionándolos en mi blog. Se apuntaba gente, pero al quinto día y morían nuevamente. Los foros ya han muerto. Poco se mantiene vivos. Y foros muy de nicho, como el de Debian User Foros. Ahí tienen su pequeña actividad. O en el caso de Foro Coches, sabemos lo que es, pero ni mucho menos Foro Coches es lo que fue antaño, ¿no? Que había a lo mejor 500.000 personas conectadas al mismo tiempo, pero que los foros prácticamente están muertos y han quedado la gente que mamamos foros desde sus inicios, y inclusive muchos de estos como yo mismo ya los han abandonado por desgracia. Pero a mí, yo la manera de trabajar de un foro, la forma de hacer un foro, pues la considero mucho mejor, más ordenada, más profesional que una red social. Una red social pone algo en Twitter, un tip, a las 5 minutos, ya no a la hora o a los 5 días, a los 5 minutos ya se te ha perdido en el timeline, como lágrimas en la lluvia, se te ha perdido. Sobre todo si estás siguiendo 1.000 personas, por ejemplo, en Twitter, y ves un tip y cuando pasan 10 segundos, tu timeline ya ha corrido una barbaridad y ese tip ya no lo consigues encontrar. Sin embargo, eso en un foro está, si tú pones un tip en hardware, te vas a categorías hardware y ahí está tu tip por los siglos de los siglos. En ese sentido, ahí tenemos la resistencia, resistiendo como los galos, los amigos de GNULinuxVagos.es, GNULinuxVagos.es, ahí siguen resistiendo, ahí siguen la gente de siempre, maravillosa. Yo me paso de vez en cuando, alguna vez dejo un comentario, debería pasarme con más frecuencia, lo confieso, pero ahí siguen resistiendo los compañeros en GNULinuxVagos y ahí siguen tirando, a pesar de los años. Y eso también tiene, ¿eh? Eso tiene también que tener aguante y hay que estar ahí, hay que amar al foro, al sistema del foro en sí, a los sistemas de comunicación como es un foro, y también al tema común que une a la gente que está en ese foro, que es Linux o GNU Linux. Hay que tener también aguante para hacer eso. Buenas noches, Said el Bacali. Said el Bacali, no sabía que hacías directos. Sí hago directos. Este es mi segundo directo en Spreaker. Pero ya hemos hecho muchos directos antes en mi radio pequeñita, mi radio online, Kilarradio, Kilarradio.tk. Ahí hacemos muchos directos, lo grabo en local y luego lo subo también diferido para la gente que no puede estar en directo. Hacerlo en Spreaker ha sido, o es mayormente porque una vez corto la emisión se queda colgado ya en Spreaker y no tengo que subirlo, pues ya está subido en Spreaker. Simplemente luego estoy al mismo tiempo grabando una copia local, la subo a iVoox y ya está. Pero sí, hace ya bastantes años que hacemos directos. Antes en Radio Yoyo, muchos años, cuando se llamaba Radio Yoyo, y ahora cuando se llama Kilarradio. Vamos a escuchar esta maravillosa versión, Lose Yourself, de Eminem. Está versionada por Alexi Blue y remixeada por Naxi. Es una maravilla. Vamos a escucharla entera, de verdad, porque a mí me ponen los palos de punta. Bueno, ya lo he dejado por ahí, lo he dejado en el chat de Spreaker. No he podido dejar el enlace porque no estoy logueado en el navegador y no me deja, en la aplicación de escritorio de Spreaker Studio no me deja pegar, copiar y pegar. Es decir, si fuera un tringuero no podía copiar y pegar aquí no podría hacerlo aquí en la aplicación Spreaker Studio. Estoy emitiendo desde la aplicación de Spreaker Studio y eso. No estoy logueado en la web de Spreaker y no puedo dejar el enlace. Pero bueno, ya os lo he dicho, Naxi oficial, el playlist en Best of 2016, lo mejor del 2016 de este maravilloso DJ. Bueno, otro tema que quería tocar que me duele tocarlo, ¿eh? Ojo, y con esto no quiero señalar a nadie, con esto tampoco quiero menospreciar a nadie, etcétera, ¿no? Pero es un tema que nos toca a muchos blogueros, no solo a mí. Y de hecho me lo han hecho saber por Twitter, y cuando lo he dejado caer alguna vez que otra, pues coinciden conmigo y también lo están sufriendo. Están sufriendo en silencio, como las hemorroides, ¿no? Pero que es el tema de el abandono de los blogs por parte de pasarse a las redes sociales de bolsillo. ¿Qué son las redes sociales de bolsillo? Pues normalmente Twitter, normalmente Facebook, Google Plus, cualquier red social que tenga una aplicación para llevar en el bolsillo. Hoy en día, a los tiempos que vivimos de tanta tecnología en el bolsillo reducida, pues la inmediatez de las redes sociales es lo que prima. La gente quiere respuestas rápidas y directas. La gente quiere soporte directo y rápido. No quiere ir a un blog y hacerte la pregunta correspondiente y esperar pacientemente a que le conteste, ya sea en los comentarios del blog o por correo electrónico, ¿no? Algo que ya prácticamente hemos perdido. Iba a decir se está perdiendo, pero ya no es que se esté perdiendo, es que hemos perdido. Y es una verdadera pena porque los blogs están muriendo por esto, ¿no? Y yo más de una vez he pensado en cerrar los comentarios del blog, y no es porque dejen insultos o porque dejen cosas feas, que ha habido tiempos que ha pasado, pero bueno, con borrarlos es suficiente, y con banear al usuario que haga eso es suficiente. Pero últimamente nadie lee blogs. Cuando tú dejas un enlace de tu artículo en Twitter, se lee en la cabecera y poco más, lo que deja Twitter entrever o lo que deja Google Plus entrever, el primer párrafo. O si van a blog, leen las primeras líneas y ya está. Pero lo que nos jode un poquito a la gente que escribimos, por ejemplo, yo he hecho tutoriales que me han llevado horas y horas y horas, 3 horas, 4 o 5 horas, porque no soy de los que hacen un borrador y luego al día siguiente continúan. No, yo cuando escribo un post, aunque sea un tutorial, y me lleve 3 horas, lo tengo que escribir de seguido. No sirvo para dejar el borrador y al día siguiente continuar, porque ya no sé hacerlo. Y entonces lo que nosotros sí nos jode un poquito es que a los blogueros es que nos curramos un tutorial, lo lanzamos a nuestras redes sociales, como es lógico, el feedback correspondiente para que vayan a nuestro blog a visitar ese tutorial o ese artículo de opinión o esa revisión de esa distribución Linux de turno o del cacharrito de turno. Y bueno, y luego por Twitter, mayormente donde se suele dar, pues llega compañero de turno, amigo de turno, conocido de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a mí me pasa esto, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Esto, lo otro, ¿cómo lo hago? Pues a mí no me funciona. Y al momento quiere que le respondas por Twitter. Y entonces si le dices, mira, oye, que yo me he currado un blog de un tutorial de 3 horas en mi blog, por lo menos tenías que tener la decencia. No es decencia la palabra correcta, porque no quiero tampoco que se malinterprete, ¿no? Lo que quiero explicar a veces me explico muy malamente, y entonces se malinterpretan mis palabras, que no es la primera vez que me ha pasado, ni va a ser la última. Pero por lo menos, ya que me he currado un post en mi blog, si tienes una duda, cosa distinta, mira, te ha salido un poco bueno, felicidades, o tienes que mejorarlo, me ha gustado, pero felicidades también, o tu post es una mierda, pero bueno, pero si es una duda, un problema que tengas con lo que hemos escrito, deja la duda en los comentarios del blog, que están abiertos para todo el mundo, porque no solo es para que se queden ahí, es que con esa acción de dejar las dudas, tus errores o los aciertos al seguir el tutorial en los comentarios, estás ayudando a otros lectores, porque muchas veces un post no resuelve, un tutorial del post no lo resuelve todo. Al hacer ciertas cosas que solemos poner suelen fastidiarse otras o no. Y muchas problemas que se dan de esto se resuelven en los comentarios de otra gente que ha comentado la solución, porque nosotros no lo sabemos todo. Y hay gente, pues esta es la solución, y a mí me ha pasado esto y lo he hecho así, o he ido a este otro sitio. Y en los propios comentarios se dejan las soluciones, y esto sirve para otra gente. Ahora tú me dices por Twitter, y que te responda por Twitter. Y en un minuto, como dije antes, 5 minutos, ya se ha perdido en la marabunta del timeline de Twitter. Y quieren esa inmediatez, que se lo das todo por Twitter, y se lo das hecho por Google Plus o por Facebook. Y si no le respondes, se cabrean. Y te desfollowean, que no sé cómo se dice, dejan de seguirte. Y no sé, a mí esta inmediatez de la red social, oiga, no, pues para hacernos unas risas, para mandarnos el GIF de turno, para mandarnos el link a la noticia chorra del día, o la noticia interesante del día, o la noticia seria del día, pues está muy bien. Pero para algo como es un blog, un foro, un sitio donde se da soporte, y que tú tengas un problema y quieras la respuesta por Twitter en vez de por los comentarios, en el blog donde yo he posteado ese grandísimo tutorial, déjalo en los comentarios, porque es ahí donde deben de estar, para ayudar a los demás también, como dije antes. Y esto no lo he dicho todavía. El que lo escuche a lo mejor se ofenderá. El que lo escuche y me haya preguntado a lo mejor se ofenderá. Y si yo no le respondo, se va a cabrear conmigo, yo lo sé. Y este tío es un gilipollas, que se ha creído que me responde por Twitter, que tengo un problema. Pues oye, déjalo en los comentarios. Hoy mismo me han preguntado por Facebook algo de primero de Linux. Y yo no sabía la respuesta. No la sabía. Porque hoy entré a Facebook para dejar el link a lo de los iconos papyrus, la actualización fallida del PPA, y un usuario en Facebook, la primera vez que lo veía, pues me ha preguntado por el chat de Facebook, lo tengo desactivado, y yo no sé cómo me escriben si yo lo tengo todo desactivado en Facebook. Pues yo no sabía la solución. He abierto Google, he puesto la pregunta y me han salido miles de respuestas, y eso no lo saben hacer los demás. Yo que soy un veterano de hace muchísimos años, de 2004, en Linux, sí sé hacerlo, poner en Google esto. Joder, coño, un poco de seriedad, ¿no? Lo hago yo, que soy un veterano. Hazlo tú. Abre Google y pon esto, o abre Bing, o abre el pato, el DuckDuckGo, o lo que quieras, y pones esto, porque te va a salir exactamente igual que a mí. Pues yo aún me molesto en hacer eso con la gente. Lo he dejado caer levemente, le he dicho, mira, he abierto Google y me ha salido esto. No se lo he dicho directamente, pero le he dicho así de manera indirecta. He abierto Google y me ha salido esto, como queriéndole decir, si yo lo he hecho, tú también eres capaz de hacerlo, ¿no? Pues bueno, estas cosas ya, yo ya tengo una edad y ya me va un poco cansando. Y no sé si es por desconocimiento de la gente joven que llega al mundillo. Yo también he sido joven en Linux, y yo todo lo que sé, todo, absolutamente todo, lo he descubierto a través a través de Google, que me ha llevado al sitio donde estaba. No es que Google me lo haya enseñado, pero me ha llevado al sitio donde estaba. Y si yo lo he hecho y tengo 40 y pico años, tú también puedes hacerlo, tengas 15, 20, 30, o tengas 40, o lo que tengas. Bueno, vamos a pasar a los saludos. El amigo Said. Ah, lo he dicho antes, ¿no? Es que ahora se ha puesto avatar. Digo, parece nuevo. Un saludo, Said. El Bacali. Que te he visto ahí el avatar y quería que eras otro usuario nuevo. Compilando podcast. El amigo Paco. Un saludo, Paco. Boquerón. Bueno, ya la gente de Andalucía sabrá por qué le llamo Boquerón. Y sabrá qué significa Boquerón, malagueño, malagueño saleroso. Un saludo, Paco. 81 oyentes dice en un directo anunciado sobre la marcha. ¡Qué barbaridad! Cierto. Ha decidido 5 minutos. Voy a hacer un directo, lo anuncio por Twitter. Y ha sido así en directo y ya está. Quien dice... El amigo Opus dice, yo metí la pata con eso, te pedí un wall en Salmorejo pidiendo que lo pusieras en Telegram. ¡Qué zapato! No me di cuenta de lo que estabas comentando. Sepa, todo era mi hijo. Hablamos de todo. Sí, ese es otro. Hay otro tema, Opus. Resulta que mucha gente me hace preguntas, no solo a mí. Cuando yo he dicho antes que esto nos pasa a muchos blogueros. Yo me muevo en el ámbito de blogueros linuseros. También ahora me muevo mucho en blogueros en blogs de tecnología, pero mayormente en blog Linux, aunque confieso que prácticamente ya no leo blog Linux, solamente el mío. Y lo leo cuando voy a redactar algo, ¿eh? Algún post, tampoco lo leo todos los días. Pues nos hacen preguntas. Oye, ¿dónde has pillado este wall? Como tú has dicho, Opus. ¿O dónde o por qué no me pasas esto? Y le dejas y luego no vuelven. Oye, gracias por el wall. O gracias por el link que me ha dejado. ¿Me ha servido? ¿No me ha servido? Regresa para decir algo, que me tienes en ascuas para saber si te ha servido la solución que yo te he enlazado. Pues tampoco, ya eso también se han perdido las buenas costumbres. La gente te pregunta en los comentarios, luego no vuelve. Eso yo nunca lo he hecho. Yo sí he preguntado a un bloguero, ¿cómo se hace esto? En los comentarios de un blog, cuando me responde, vuelvo a decirle, pues gracias, o no me ha servido, o si me ha servido, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, ¿no? No lo vas a dejar ahí al bloguero ahí esperando, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones he dicho que ya prácticamente los comentarios de los blogs sirven para muy poco. Y la cadena hipertextual, creo que fue hipertextual, puede ser, .com. Sí, cerró los comentarios y algún que otro blog más, porque ya la gente solamente acudía a redes sociales y preguntaba por las redes sociales y nadie acudía al blog a dejar nada. Y cerrar los comentarios. Yo prácticamente, yo soy un blog bastante pequeñito, me sigo manteniendo con 1.500, 2.000 visitas al día, pero el tema comentarios, para la gente que no tenemos publicidad incrustada, para la gente que no tenemos posts promocionados, simplemente la publicidad, pues, perdón, los comentarios en nuestros artículos nos alegran. Nos alegran, es nuestra forma de cobrar, de que vosotros nos pagáis dejando un comentario en el blog simplemente. Porque es lo único que nos llevamos. Es decir, después de pagar a WordPress Automatic nuestro blog al año, nuestro plan anual, pues no nos queda otra cosa, simplemente que veros a vosotros al otro lado. Y entras al panel de administración, a las estadísticas, son números simplemente, son cifras, algo bastante frío. Sin embargo, si vemos a un avatar al otro lado diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Pues de alguna manera pues nos alegramos, ¿no? Cosa distinta sería la gente que se dedica simplemente a redactar para cobrar, meter publicidad a tope. Redactan de una forma mecánica, cumplen con su cometido y ya está, que me parece perfecto, porque si tienen un blog a manera de negocio, pues ya está. Pero los blogs personales, como el mío, que redactamos como si fuera una conversación de tú a tú, tomando una cervecita, un cafelito, un vinito, por lo menos en mi caso lo hago de esa manera, pues es la única forma que tenemos de cobrar, ¿no? Y de sentirnos correspondidos en ese sentido, ¿no? être bon, on est sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces? Seguimos con la buena música en francés. El amigo Archero Jedi, que también ha estado con nosotros en algún que otro podcast, nos comenta que las nuevas generaciones... nos comenta por Twitter que las nuevas generaciones no le gusta leer, solamente quieren que le demos todo mascadito y rapidito. Dame esto y dámelo ya, como cantaba La Unión, dámelo ya. Pero bueno, sí es cierto. Hoy en día se lee poco y se lee mal, pero bueno. Si vosotros visitáis mi blog salmorejogeek.com, veis que los posts escritos van menguando. ¿Por qué? Porque nos vamos desilusionando. Ahí comentaba por Twitter el otro día con el compañero de Linux GNU Blog, que también se encuentra más o menos en las mismas, que tienes un sitio con tráfico, pero luego no hay actividad en los comentarios. Y no sé, gente que se curra ahí un poco bastante. Y en Linux GNU Blog escriben posts profesionales, ¿eh? No como los míos. Pero bueno, ya como he dicho antes, cada uno pues tiene su forma. Pero sí que cuando nosotros también bajamos un poco de ritmos por eso, porque nos sentimos como no abandonados, ¿no? Porque eso es algo que hacemos por... hacemos por hobby, ¿no? Hacemos porque nos gusta. Nadie nos obliga. En mi caso no tengo un contrato con nadie, y es decir, nadie me obliga a postear en el blog. Pero sí es cierto que yo no posteo como posteaba hace 6 meses, ni escribo mi blog como escribí hace un año, ni como hace 5 años. Yo he llegado a escribir hasta 6, ojo, os lo digo así claramente, 6 posts al día, 6 artículos al día. Así que fijaros ahora una vez, uno cada día, 15 días. Y es porque también te desilusionas un poco, ¿no? Dices, tanto tiempo invirtiendo aquí, tanto dinero, porque he comprado mesa de mezcla, micrófonos, he comprado monitor, equipo nuevo, he pagado a Automatic por el dominio, etcétera. Pero bueno, yo ya en ese sentido no me preocupo, ¿no? Antes, cuando era más joven, pues sí te llegaba un poco a agobiar, no te llegaba a afectar, pero yo ya no me preocupo. Yo ahora escribo cuando tengo realmente ganas, se nota en mis últimos artículos. Hago un podcast cuando tengo ganas, sobre todo en los podcasts y cuando puedo, porque no siempre me es posible emitir ni grabar ahora, porque está todo el mundo de fiesta, es sábado de carnaval, están la gente por ahí de carnavales, yo estoy aquí emitiendo en directo. Pero sí he podido, ¿no? Pero normalmente cuando tengo gente en mi casa me es imposible, porque no tengo intimidad y todo el mundo se metería aquí. Pero que gusta, ¿no? Que gusta que estén ahí la gente del otro lado. Que para eso nosotros estamos ¿no? Estamos cumpliendo. El amigo Opus dice que agradece mi tiempo, nene. Agradezco tu tiempo, nene. Yo de nene no tengo más de 40. Tengo tu edad, estamos escasos de paciencia, yo. Coincido con tu visión de la cosa nuestra. Pues sí, Opus, no sé la edad que tienes, pero yo tengo entre 40 y 45, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, esto sigue siendo para mí un hobby, por supuesto. Y no hay que agobiarse, ni hay que alterarse, ni tienes que dejar que te afecte. Esas peleas que se liaban antiguamente, yo ya paso de ellas, ¿no? Y fijaros que últimamente, antes de apaciguarme, pues sí hubieron algunas cosas que me jodieron un poquito, y me jodían un poquito, y seguían jodiéndome un poquito a mis espaldas, y pasé olímpicamente. Y entonces cuando el troll que hay al otro lado ves que no le echas cuenta, se va, simplemente porque no tiene alimento, no alimentas al troll, y es lo mejor que puedes hacer, pasar olímpicamente tú a lo tuyo, y ya está. Yo ahora, cuando me llegan comentarios troll a mi blog, los borro, no doy explicaciones, simplemente los borro, los elimino y los meto en la blacklist, y ya está. no No pregunto, no me altero, no le doy vueltas, borrado, punto. ¿Por qué? Porque yo no ya no estoy para aguantar más. Y el blog es mío, me lo follo cuando quiero, ¿por qué no? Y ya está. Hay que pasar de estos malos rollos, simplemente hacer lo que te gusta, y la gente que viene de esta manera, cerrar la puerta a cal y canto, y punto. Qué maravilla de música, de verdad es que me emociona esta música, me emociona. A vosotros no me emociona la música, a mí me encanta. Yo sin música no puedo vivir. En mi trabajo no puedo porque el ruido de la maquinaria es más fuerte y tampoco no puedo llevar auriculares, pero fuera de mi trabajo siempre estoy escuchando música. Por cierto, tenemos pendiente un podcast colaborativo con la gente de Kilarradio, el amigo Paco, el amigo Juan Febles de Podcast Linus, Matías, Richie, que más haya por ahí que se quiera apuntar del grupillo, me refiero. Y tenemos un podcast pendiente sobre la comunidad de Linux, sobre la buena comunidad de Linux. ¿Por qué? Porque han sido muchos o varios los podcasts que hemos hablado sobre los tuxlibanes, sobre la gente que planta discordia en la comunidad de Linux, sobre la gente que siembra este tipo de amados rollos, pero nunca hemos hablado de la buena gente que la hay, la gente que agradece, la gente que le gusta aprender y que le gusta compartir y que le gusta ayudarse entre ellos. Y hay mucha gente, nosotros hemos recibido muchos correos y muchos comentarios por redes sociales. Oh, gracias, por ejemplo, amigo Juan Febles, gracias, el amigo yo mismo, también en mi correo electrónico de soporte, en los comentarios del blog, los comentarios en Telegram, gracias, usamos Linux gracias a vosotros, yo, mi hijo, etcétera, etcétera. Y gente realmente que sabe apreciar el trabajo de los demás. Y eso es realmente bonito. Y tenemos un podcast pendiente para hablar de estos temas. Lo que pasa es que no coincidimos. Porque, por ejemplo, Ernesto está en los Estados Unidos, son 7 horas de diferencia. El amigo Juan tiene su podcast Linux también, está por ahí liado con sus propios proyectos personales. El amigo Matías también con los suyos, el amigo Richie también. Ya es muy difícil cuando se hace un podcast entre distintos países y gente que está ocupada, que trabaja, es muy difícil coincidir. Sobre todo poner una hora común y decir vamos a grabar ahora todos a una. Y cuando uno puede, el otro no, porque se la presenta una visita inesperada. Cuando el otro puede, el otro podía, ya no puede, etcétera. Es decir, que es muy, muy difícil hacer eso. Y la gente, pues, muchas veces dice, ya no os juntáis como antes para hacer los podcasts colaborativos. Sí, es que no podemos físicamente, lo hemos intentado. Y lo intentamos cada semana, pero no podemos. Pero, de hecho, está pendiente. Está pendiente de hacer un podcast, la gente de Kilarradio, contando las alegrías, contando las maravillas, las esperanzas y el futuro, o cómo vemos nosotros el futuro de la comunidad, el presente, pasado y futuro de la comunidad GNU Linux, de la comunidad de usuarios de GNU Linux. Bueno, pues gracias a todos, 92 personitas en línea ahora mismo en el directo de Spreaker. Creo que hemos batido récord. En Killer Radio llegamos a 32, puede ser 23 o 32, por ahí andaría la cosa. Y aquí vemos en este momento 92 personitas en Spreaker, en directo, así están las cosas, marzo 2017. Muchas gracias, de verdad, esto se agradece. Que estéis ahí al otro lado, máxime una cuenta Spreaker, la cuenta que yo tengo, la cuenta Pro, vale 149€ al año, por lo menos que se amortice con las que la pago gustosamente, porque me gusta estar aquí. Es un poco cara Spreaker, un poco carísima diría yo, pero bueno, sigo aumentando el número de seguidores en Spreaker. Hace unos minutos tenía 780 y ahora mismo tengo 783. Entre dos canciones he subido 3 usuarios. Así que esto me da fuerzas pues para cuando llegue la renovación de Spreaker y pagar otros 149€, volverlos a pagar, que son una pasta, ¿eh? Ahí donde veis 149€ al año por estar aquí en Spreaker. Pues es un dinero que se podría emplear en otras cosas, pero yo lo empleo aquí porque me gusta. En este sentido, pues considero Spreaker mucho mejor que iVoox. iVoox tampoco nos permite emitir en directo. Mi propia radio sí, que la radio sí puedo emitir en directo, pero bueno, en Spreaker tenemos la posibilidad del propio chat en directo y de que la grabación, una vez que has terminado, se queda aquí subida arriba y no tienes que volverla a subir. Y bueno, también puedes emitir música con copyright, como estoy emitiendo en este momento, y no hay problema en ese sentido, ¿no? De que te digan, che, te silencien la emisión. Y bueno, por ahí. Carlos M, también conocido ahí con la bicicleta, que un seguidor más, un follower más. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que yo no sé montar en bicicleta. No, tuve ciclomotor antes que bicicleta. Y una vez que recuerdo, me compré una bicicleta de estas malas de hierro, mala. Y la cogí, hice 2 kilómetros. Yo no sabía cómo funciona la bicicleta de estas que tiene muchos marchas, piñones, ¿no? Yo no sabía cambiar de marcha, ni cuando había que poner un plato grande o pequeño, el piñón, para llanear o para bajar o para subir. A los 2 kilómetros me dio el lumbago, me dio un crujido aquí atrás, que me dio un lumbago tremendo. Estuve 2 semanas que no me pude poner derecho. Digo, yo no quiero más bicicleta. Entonces no he vuelto a coger una bicicleta y voy en mi coche sentadito en mi volante. Los únicos pedales que toco son los del coche, que voy mucho más cómodo. Bueno, Ubuntu y Debian. ¿Qué ha pasado con Ubuntu y Debian? Bueno, pues debo confesar y confieso que llevo tiempo solamente con Ubuntu y con Debian. Anterros la tengo en una VirtualBox en MacOS. Pero instalada físicamente tengo Ubuntu 16.04.2 y Debian Testing, con los repositorios apuntando a Debian. Repositorio de Debian Testing apuntando a Testing y no a Steerage. Pues no sé montar en bicicleta, Hay un refrán que dice, esto es como montar en bicicleta. Hacer esto es muy fácil, como montar en bicicleta, nunca se olvida. Y yo digo, bueno, y para los que no saben montar en bicicleta. Bueno, pues sí. Me he quedado solamente con Debian Testing, apuntando a repositorios a Testing. La encendí ayer o hoy, esta mañana fue un porrón de actualizaciones inmensas. Se actualiza como la seda, se me han actualizado los drivers NVIDIA, los 340.100.102, porque mi gráfica es una NVIDIA GeForce, a ver que la mire, la estoy viendo por aquí, 210, una GeForce 210 compatible solamente con los drivers En Debian se llama Legacy, 340 Legacy. No los más antiguos, pero sí los intermedios, porque por debajo de los 340 están los 304, todavía más Legacy. Y bueno, a mí me va muy bien. Y con la última actualización de los 340.102, de maravilla mi Genome Cell. No tengo ninguna queja, se ha actualizado el kernel. Tengo agregado el repositorio del Liquorix kernel. Y tengo en mi Debian Testing instalado el kernel 4.9.13, porque ellos sobre 4.9.0 van agregando los parches, por ejemplo, si sale 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, así sucesivamente, pues mantienen 4.9.0 como denominación, pero luego ponen un guión y te ponen, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son como los parches que van añadiendo de cada nueva versión del kernel de rama 4.9. A ver cuándo se pasan a la 4.10. Me sigue saliendo el error envíos, el error ACPI envíos del kernel 4.9. A ver si lo arreglan. Dicen que hay que actualizar la BIOS del equipo, pero ya mi Lenovo hace siglos que no tiene soporte ya por parte de Lenovo. No hacen BIOS nuevas, ni creo que la hagan, ni existe ya el modelo de mi Lenovo en la página web de Lenovo, así que así se va a quedar. Así que bueno, en Ubuntu también he tenido actualizaciones, un poco menos, pero estoy en el kernel 4.8 y algo. Había puesto el 4.10 de manera manual del PPA Mainline, pero se lo he quitado, le he dejado el 4.8 y el 4.0 no recuerdo. Bueno, ¿y por qué estoy solamente en Debian y en Ubuntu con lo que yo he sido, con lo que yo he tenido, y no instalo más distribuciones? ¿Por qué? Madre mía, la estaba viendo llegar, digo, madre mía, qué pedazo de canción viene ahora. How Deep Is Your Love? De Beat de Calvin Harris, cover. Realmente esta canción, recuerdo que cuando la conocí me pasé, yo que sé, como una hora en repeat, escuchándola una y otra vez, y me encantó, desde luego. DJ Yoyo, DJ Penguin, dice por aquí Jordi. Muy buenas, Jordi, bienvenido. Jordi. De cuando estaba en 1, 2, 3, la Miriam Díaz Aroca con Jordi está de allá. Jordi. Bienvenido, Jordi, un saludo, un gusto tenerte por aquí, supongo yo que serás catalán. Casi que sonaría mejor DJ Tux, ¿no? Bueno, por ahí decía Superlativo Salmorejo Mix. De verdad que sí, Salmorejo Mix estaría bien. Bueno, como decía antes, ¿qué ha pasado ya con mi distro hopping? Pues ahora fijaros que llevaba años intentando abandonar el distro hopping, incluso hice una especie de pruebas en mi antiguo blog del Linux, hice alguna serie de posts, me puse un reto que no llegué a cumplir, por supuesto, no llegué a dejar el distro hopping y ahora ha desaparecido por sí solo. No sé por qué, simplemente como vino, con los años se ha ido. Y fijaros que no me da curiosidad, no me pica por probar nuevas distribuciones, ni las mismas en nuevas versiones, ni visito DistroWatch. Aunque realmente yo nunca visitaba DistroWatch para descubrir distribuciones, simplemente me llegaban de oídas. ¿Ha salido esta? ¿Ha salido la otra? No. Fijaros que leí ayer en lo del replicante, la mirada del replicante, el amigo de Tannhauser, que no sé cómo se apaña, cómo se arregla para siempre salir en todos mis audios, nombrado. Ha salido PC OS Linux en 2017-3, puede ser, y bueno, esta distro que es RPM, que viene de Mandriva Mandrake de aquellos tiempos y usa Synaptic como gestor de archivos, a pesar de ser RPM, pues no me llama la curiosidad. No, estoy en Debian, estoy en Ubuntu, estoy con apt y ya está. Y tengo mis encargos en VirtualBox. Simplemente la quité por hacer una prueba porque cuando Antargos AR Linux actualizó al kernel 4.9 me salieron aquellos errores de ACPI al inicio, ¿no? Por el tema de la BIOS que ya dije antes, pues esto lo otro puse Debian y Debian se quedó, no, perdón, puse Ubuntu por Antargos y no volví a Antargos por pereza y la instalé en VirtualBox, pero realmente yo debería estar en Antargos. Yo debería estar en Antargos, no en Ubuntu. Debería tener Antargos y debería tener en Debian. Lo que pasa es que ya puse Debian con Genome, Genome 3.22.2, Debian Testing, y lo que puse Ubuntu con Unity ya son dos escritores distintos, ¿no? Son Unity, aunque por debajo es Genome y Genome sale. Bueno, y la portátil Acer Aspire que tengo también Ubuntu, porque ese portátil es un tanto puñetero, un tanto extraño y no quiere nada que huela a Arch, por supuesto Antargos no lo quiere. Y bueno, pero que no me llama la atención probar ninguna otra distribución, no me llama la atención instalar otra distribución, no sé. Estoy curado, por fin estoy curado. Ahora llego, enciendo mi Ubuntu y trabajo. Y uso el sistema. O enciendo mi Debian, reinicio. Lo primero, por supuesto, cuando enciendo Ubuntu Debian es actualizar, hacer un upgrade correspondiente. Y trabajo, así que voy a postear posteos y voy a hacer cualquier otra cosa, a ripear un audio, pues lo hago, abro mi Audacity. Pero antes lo que hacía era instalar de cero, empezar a configurar mis cosas en esa distribución, ponerle esto, ponerle lo otro. Cuando terminaba ya probaba otra distribución. Y lo que hacíamos, no solo yo, muchos que teníamos distro hopping, era instalar, configurar, borrar, instalar, configurar, borrar, instalar, configurar, formatear, instalar, configurar, formatear. Ahora ya solamente abro mi Ubuntu, abro mi Debian y ya está. Igual que cuando enciendo, por ejemplo, mi MacOS. Abro MacOS y trabajo. Y uso el sistema. Pues eso ahora lo hago en Linux. Y eso no lo había conseguido hacer nunca. En todos mis años de Linuxero. Hasta ahora. me on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded and they die and they ready to go on, yeah. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the high to sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the high to sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough, I'm in the 99 personitas en directo, muchas gracias. 99, que se dice pronto. Estoy abrumado. Bueno, vamos a tuitearlo, a ver si conseguimos llegar a los 100, ¿no? Way more than you hate it, oh, you mad? I thought that you'd be happy, I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My jaw get the bumping in the club, it's on. I'm with my eye at your chicks, if she smash, she gone. If the roof on fire, man, just let it burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'm in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the high to sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, and watch the money pile up. Or we can go upside your head with a bottle of bug. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, if you need to fill the bars. I'm in the high to sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, if you need to fill the bars. I'm in the high to sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop off. Shady aftermath. Bueno, ya hemos alcanzado los 100, los 101. Por cierto, ¿os acordáis de aquella canción de Don Omar? La de Pobre Diabla, me han dicho que te ha visto llorando. No sé, algo parecido, porque yo de este tipo de música no entiendo mucho. Pues este DJ, el Naxi, también ha sacado un remix de Pobre Diabla. Y yo me he quedado, pero ¿qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Se puede hacer un remix de un reggaetón de estas? Pues sí, se puede. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a dejar a pobre diabla, a Don Omar, y vamos a pasar a otra canción distinta, por ejemplo esta de Hey Mama, mientras que os hablo de un compañero, que yo lo admiro bastante, ¿no? Porque es alguien que tiene la cabeza y la mente en su sitio y siempre es fiel a sus ideales. Yo he ido como una bandera moviéndome con el viento, he ido para acá, he ido para allá, porque en resumidas cuentas yo soy un user tecnológico, soy un user normal y corriente, es decir, que esto para mí es un hobby, una afición, en donde pongo todo mi empeño, pongo todo mi cariño, pero no es el nivel del amigo, por ejemplo, que os voy a comentar, al amigo Victorhck in the Free World, el cual os aconsejo que visitéis victorhinthefreeworld.com. Ya sabéis, este usuario que usa OpenSUSE, un apasionado de OpenSUSE, además se mantiene férreo al software libre usando herramientas libres, y siempre se fiel a sus ideales en ese sentido, es decir, no usa nada privativo o intenta evitarlo en la medida de lo posible siempre que puede, siempre con su post en fantásticos, traduciendo cosas de OpenSUSE, traduciendo de la Free Software Foundation, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca le verás una mala palabra al amigo Víctor. Ahora está haciendo vídeos, podéis visitar su blog victorhinthefreeworld.com, su último artículo del día 3, cómo conectarnos a una VPN mediante OpenVPN para mantener nuestra privacidad. Es un chico que se preocupa por el tema de la privacidad al máximo, no como yo que uso un iPhone, uso MacOS, uso Windows 10 cuando se tercia, así yo soy un desastre, soy un absoluto desastre. Uso Linux y me encanta, lo promociono y lo llevo al fin del mundo si hace falta, pero simplemente como usuario, nada más. Pero el amigo Víctor se mete, lo vive, no es un bala perdida como yo, lo vive ahí, lucha y lo siente. Así que gente como esta yo la admiro de verdad, al amigo Víctor, que es fiel a sus ideales, a su forma de ver las cosas, de ver el mundo, de vivir esto, la tecnología. No vamos a decir en que sea ni mejor ni peor, simplemente que es consecuente con su forma de pensar y con su forma de verlo, ¿no? Y no cambia. Es decir, que al amigo Víctor no le puedes decir, toma, te doy un iPhone de 1.000 euros y me haces un post, ¿no? O te va a decir, oiga, métete tu iPhone por donde te quepa, que yo no quiero esa basura. Bueno, basura lo pongo yo, ojo, no sé, es lo que diría. Pero que ahí lo tenéis. Lleva años haciendo siempre lo que mejor sabe, luchando siempre por el mundo libre, por el mundo del software libre, darlo a conocer, apoyar en todo lo que puede, traducciones. Sé que también se ve de buena tinta que hace donaciones a proyectos de software libre, apoyando la Free Software Foundation, a OpenSUSE. Es un fiel seguidor, admirador de Stallman, no como yo que soy de Linus Torvalds. Y bueno, desde aquí mi respeto, mi admiración para el amigo Víctor HCK de Victorhck in the Free, antes lo he dicho mal, Victorhck in the Free World.com. Es que como tiene un nombre así, yo se lo he dicho muchas veces. Te has puesto un nombre que si es difícil pronunciarlo, ya escribirlo. Yo cuando voy a su blog y no me acuerdo de la dirección, o no me voy a mi blog roll donde lo tengo, pues lo pongo en Google, Victorhck in the Free World, y ya me lleva, ¿no? Porque de memoria para mí es imposible escribirlo. Así que solamente quería dedicarle esto para estas palabras de respeto hacia el amigo Víctor, y desearle que siga así por muchos años, con su buen trabajo, su buen hacer, totalmente respetuoso, y vaya de aquí mi admiración hacia este usuario. Y bueno, señores, ¿cuánto llevamos ya? Señores, señoras, señoritas, señoritos, 1 hora con 32 minutos. Ya va a ir siendo hora de ir cerrando, pero antes de ir cerrando vamos a, a contar una cosita. Esta canción la puse antes en francés, ¿no? Ay, madre mía, si yo me tuviera una novia francesa, qué alegría. Bueno, pues simplemente deciros que yo sigo, aunque tenga menos actividad en mi blog, menos actividad escrita, sigo en lo mío. Ahora estoy a tope de trabajo, a tope, por eso me veis menos. No es porque no quiera, es porque no puedo. Tengo apuntado muchos podcasts para grabar. Tengo pendiente el podcast de colaboratorio con los chicos de Kilarradio, donde vamos a agradecer mucho a la comunidad de usuarios de GNU Linux que está pendiente. Tenemos también pendientes en darle nuestro empujoncito al amigo Paco Estrada con su compilando podcast, al amigo Matías McKennan con su café podcast. ¿Qué más? El amigo Ernesto en USA, en los Estados Unidos de América, que se nos fue el hombre allí. También está el muchacho ahí a tope de trabajo. Nuestro amigo Sergio Tarteca, que está ahí, a ver si también lo recuperamos para el podcasting. Nuestro amigo Juan Febles de Podcast Linus, el cual está triunfando enormemente con su podcast Linux en la red aopodcast.net, en su canal Telegram, ya va casi por 400 usuarios, etc. También mucha alegría de ver a todos los compañeros donde están. Y bueno, y yo estoy ahí, y yo sigo ahí, haciendo lo de siempre, haciendo el tonto algunas veces, otras veces más serio, en fin, como soy yo. Y ya está, no va a quedar más vueltas. Pero que sepáis que sigo y detrás, aunque se me vea menos. Recordaros que sigo, como siempre, en Salmorejo Geek, Yoyo308 en Twitter, @SalmorejoGeek en Twitter, la cuenta del blog. Tengo mi canal Telegram, Salmorejo Geek en Telegram, donde no solo pongo post de mi blog, sino de cualquier otro blog que yo considere interesante. El canal de audios de Salmorejo Geek Podcast, en Salmorejo Geek Audios en Telegram, también la tenéis por ahí presente. Mi podcast Un Día Cualquiera, podcast personal no tecnológico, aparte de Salmorejo Geek, también tengo que darle vidilla. Esperemos que pronto pueda retomar esos podcasts personales. Me he comprado un micrófono nuevo para el iPhone, un Shure. También tengo que darle... Mañana iré a probarlo. Seguramente mañana iré a probar los movimientos por la calle y ya os dejaré por ahí mis impresiones en audio. Y bueno, no quiero despedirme sin este pedazo de tema que yo acabo de descubrir, del Ed Sheeran. Se llama Shape of You. Yo no lo conocía, me lo encontré no sé por dónde, sí por YouTube. Y digo, pero qué madre mía, qué pedazo de tema. Lo he escuchado ya como 100 veces y lo conozco hace 2 días. Y ahora que solo he visto que también el DJ Naxi lo ha remixeado, pues vamos a ponerlo. Ha remixeado un cover de Alexa Goddard, la canción de Shape of You, Shape como los gatos, Shape fuera. Shape of You de Ed Sheeran. To find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, but bend the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, boy, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Por cierto, ha llegado el amigo Juan Febles. Lo hemos nombrado hace un rato por aquí. El amigo Juan, al cual felicitamos por su estupendo Podcast Linux, ahí batiéndose el cobre en los números 1 de iTunes. Bueno, casi llegando a los altos números de iTunes. Ya sabéis que iTunes es el referente para un podcast. Pues entre los 10 primeros está el amigo Juan Febles con su Podcast Linus, al cual nos alegramos muchísimo. O sea, en la red avpodcast.net, red de podcasting. Y ahora que me está escuchando, Juan por aquí, ya se lo digo a él, ¿no? Porque llevo unos días que no lo veo por Telegram. Que tenemos pendiente el podcast colaborativo de los chicos de Kilarradio para hablar de la buena comunidad de usuarios de GNU Linux, esa buena gente que siempre agradece, que siempre está ahí y que siempre aporta y no aparta. Así que ya sabes, Juan, tenemos que hacer el podcast colaborativo de Kilarradio, donde tenemos que hablar bien, y muy bien, y mucho, y bonito, de la red de usuarios de GNU Linux. Y sin más, yo creo que sí, no hay nada más que contar, ¿no? Ya os he contado durante más de una hora y media, todo lo que está por venir y todo lo que está por llegar. Pues yo creo que ya lo podemos seguir dejando, a no ser que tengáis alguna que otra cosa que queramos tratar aquí en el directo, de Kilarradio. Bueno, iba a decir Kilarradio de Salmorejo Geek aquí en Spreaker, en este segundo directo. Que por cierto, haciendo este directo se me ha venido a la cabeza que se podía hacer uno al max. Así están las cosas. Llevamos dos. El día 3 de abril hice el primero. Así están las cosas, abril 2017. Y hoy, que es día 4, bueno, empecé el día 4 aunque ya sea día 5, pues he hecho así están las cosas marzo de 2017. En abril se podría hacer así están las cosas abril del 2017. Sí, podría ser uno al mes. En vez de hacerlo a primeros de mes, hacerlo, pues por ejemplo, a mediados, para tener un poco más de mordida en lo que respecta al mes. ¿Qué deciros? Deciros que simplemente pues ya vámonos despidiendo. Y antes hemos escuchado, vamos a parar un poquito el playlist. Vamos a parar un poco el playlist de SoundCloud. Si antes hemos escuchado un cover de It at Siren de Shape of You, voy a terminar con la primera canción que empecé, que es otro cover de la misma canción. Me vais a perdonar que repita canción, pero esta es totalmente distinta, diferente, me ha encantado. Y es de un chico español, bueno, que habla en español, no sé si es latino o si es de allí o de aquí, que se llama Leroy Sánchez. Leroy Sánchez, y ha hecho un cover de la canción Shape of You, en mitad inglés, mitad español, y a mí me ha enamorado este cover. Así que para terminar os lo dejo con el amigo Leroy Sánchez. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Then you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop up on the man on the jukebox, and then we start a dance. Got me feeling like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Bueno, gracias a todos, de verdad. Sí, hoy he podido hacerlo, el sábado, mañana no voy a trabajar porque está lloviendo bastante por aquí. Me he podido permitir el lujo de estar levantado hasta estas horas cuando normalmente debo estar en la cama. Así que muchas gracias a todos, a los que habéis estado en el directo. A Eduardo Collado también me ha encantado verlo por aquí, ya que lo conocía de otros temas. Y en fin, a todos y cada uno de vosotros los que habéis estado en directo y los que lo vais a escuchar luego en diferido, una vez que ya se queda en Spreaker, ya sabéis, esto para quien no haya podido estar en directo, se queda grabado en Spreaker. Lo subiré a YouTube a ver si no me lo silencia y si no me lo corta, porque cada vez que subo un podcast con canciones comerciales me saltan 18.000 avisos, pero bueno, lo subiré. Si me dice algo, pues borraré el vídeo y ya está. Y luego lo subiré a iVoox porque al mismo tiempo del directo estoy grabando una copia al logado. Sígueme, sí, como dice el héroe. Me llevas hasta tus labios, tú me tienes loco y lo sabes. Tu cuerpo es tu gran virtud, una silueta contra luz. Cada paso que tú das es un nuevo sur. Me enamoraste tan solo tú. 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 Cada paso que tú das un nuevo sur. Me enamoraste tan solo. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Y bueno, gracias nuevamente a todos. Un abrazo a todos. Buenas noches para la gente de España y las Canarias. Y otro abrazo para la gente de Latinoamérica. Otro abrazo grande para quien sea allí de día. Pues buenos días o buenas tardes y buenas noches. ¿Qué más? Gracias por haber estado ahí. Y bueno, ya sabéis que esto luego se queda en el blog, se queda en iVoox y en todos los sitios. Nos vemos el mes que viene. Así están las cosas en directo, pero entre mes y mes iremos colgando como siempre posts y otros podcasts. Y tenemos pendiente, como dije antes, el podcast de los chicos de Kilarradio sobre la comodidad de GNU Linux. Gracias. Chao. Every little discovering something brand new. I'm in love with your body too, and the shape of you.